Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué medidas habéis implantado en el ICAM para la protección de los colegiados? Bueno, al principio la situación era muy complicada, sobre todo para aquellos abogados y abogadas que tenían que asistir a detenidos, donde tenían que, en fin, acudir a los juzgados y a las comisarías sin ningún tipo de protección, que tampoco lo tenían ni los jueces, ni los fiscales, ni los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Conseguimos, y aquí yo quiero reconocer la extraordinaria ayuda que se nos prestó por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por parte del jefe de la Policía Judicial, del general de la Guardia Civil, que pudiéramos empezar a hacer asistencias telemáticas, de tal manera que cuando hubiera un detenido se nos trasladara por correo electrónico el atestado y se pudiera entrevistar el abogado con el detenido por vía telemática. Y eso, afortunadamente, en Madrid ha venido funcionando razonablemente bien. Luego nos costó, Dios le ayuda, conseguir kits de protección. Al final los conseguimos. Fue el primer colegio que consiguió esos kits. A todos los abogados que así los deseen, el colegio les proporcionará esos kits de protección. Y finalmente hemos conseguido pues estas especies de viseras que lo hemos obtenido del mismo proveedor que lo ha obtenido pues la Comunidad de Madrid. Y en este momento pues hemos distribuido ya cerca de 8.000 viseras para que los compañeros puedan, en fin, protegerse durante este periodo. O sea, hemos intentado cubrir y cuidar al máximo a los compañeros.